5 claves como para tomarse una buena artesanal, una buena cerveza, es primero descubrir cuál es tu estilo de cerveza básico que más nos gusta. Como dato curioso, hay más de 800 estilos de cerveza y pues lastimosamente conocemos solamente uno, que es el American Light Lager. Entonces primero como abrir un poco más la mente e investigar como qué estilos más hay. Los ingredientes básicos que lleva una cerveza son cebada malteada, el lúpulo, levadura y el agua. La elaboración de la cerveza artesanal tiene, digamos que, unos 4 pasos básicos. Entre ellos está la selección de la materia prima, entre ellos la cebada malteada, luego hay una molienda, después de la molienda hay un proceso de maceración y hervido. Luego de este se enfría el mosto y hay un proceso de fermentación que dura aproximadamente de 7 a 15 días, es algo mínimo. Luego se deja madurar por el doble y luego de que se deja madurar la cerveza, pues empacamos en barriles y ya de ahí darle otra semanita de, digamos, de maduración, podríamos empacar ya en latas, botellas o barriles para venta final. Bueno, pues el tiempo que se podría decir desde que seleccionamos la materia prima hasta ofrecer una cerveza, aproximadamente como mínimo pueden ser de 18 a 20 días. Para mí, digamos, principalmente entre una cerveza artesanal y una industrial podría ser pues los ingredientes que nosotros utilizamos, la calidad en ellos, digamos que todo el empeño y la laboriosidad que damos para ofrecer como el mismo producto que se está ofreciendo, sea en Bélgica, sea en Inglaterra, la receta que nosotros queremos homologar. Esa es la diferencia más grande. A la hora de servir una cerveza, lo mejor sería, ojalá lo pidan, en vaso diré. ¿Por qué? Porque nos permite observar toda la gama de colores. Aparte de eso, los vasos están diseñados para agarrarlos y poder calentarlos. A medida que los calentamos, se van a desprender muchos aromas, muchos ésteres frutales que tiene la cerveza como tal. Si los sacudimos y los tapamos un poco y luego los olemos, vamos a descubrir un mundo de aromas y sabores que no estamos acostumbrados o no tenemos la oportunidad de probarla en botella. Aparte de eso, podemos observar las burbujas de la espuma, si la espuma es cremosa, si no es cremosa. Y aparte de eso, al calentarse un poco, va a dar un sabor mejor la cerveza. Entonces, por excelencia y por lo mejor es el vaso. La cerveza también es una excusa para unirnos y digamos que es una invitación para la planta, para que vengan y nos conozcan y puedan conocer y probar un mundo de experiencias que estamos acá 24/7 creando.